Opa. ¿Cómo anda la banda? Voy a poner, a ver, voy a testear audio. Hace una bocha que no salgo en vivo. Así que si hay alguien por ahí y me pega un chiflido, si está todo bien o está todo mal, me hace una bochada. Y mientras termino unas boludeces, escuchamos esto que es la banda de sonido de Ghost Runner, gente. No me importa si YouTube me baja por el copy, no pasa nada, si está todo bien. No me va a bajar, pero me va a decir, maestro, estás con copy. No pasa nada, no pasa nada, estamos escuchando música, estamos pasando un buen momento, es lo que importa. Está bueno, está bueno la banda, el soundtrack de... Y hay que ver lo voraz que es. Lo voraz que es esta banda de sonido, gente. Bueno, vamos a meterle un toque. Bueno, no sé si vieron ya, está en Epic, Ghost Runner, gente. Ahí estaba. También estuve jugando un ratito Islets, a ver si lo termino y le subo como un gameplay completo. Esto va a estar bueno, Esto me parece va a estar bueno. Hace un montón que lo quiero jugar. Deus Ex también lo tengo que terminar. Me va a llevar un tiempito, Terminar todos. Bueno, si está por ahí, me dicen cómo se va escuchando, Estoy terminando unas cositas. Perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a arrancarlo. A ver si lo puedo poner en la escena. Saben que me olvidé de poner la escena. No importa. Ahora ya mismo lo levanto. Ahí lo bajando la música. Esta, porque si no me va a secar la mente. Vamos arrancándolo. Sé que esto es raro. A ver si cambió la escena, sí. Sé que esto es raro, ¿eh? Es atípico. Que hace mucho no estaba en directo. Escriben de todos lados. Ahí está arrancando el game, gente. Está arrancando el game. All in Games. 505 Games. 3D Realms. Un montón de cosas. ¡Vamos! La music es atronadora. Esto de tener un frenetismo. Yo me estoy preguntando si esto es para jugar con joystick o con teclado. Tiene mucha pinta de joystick. Voy a meter joystick. Necesitaba tomar un tecito, gente. Estoy medio mal de la garganta. Voy a escuchar un audio de mi padre. Y estamos. Mientras vemos esto, está buenísimo. Boludo. Muy bueno, boludo. Bueno, vamos. Vamos, ¿no? Estamos para meterle. Estamos para meterle urgentemente. Uy, Altavide, perdón. Saqué. Ya era demasiado. Vamos a meterlo acá. En un toque. Es como que estoy mezclando en vivo. Tuki. Y me estoy jugando a que todo rompa. Pero me la banco, Se la banca la computadorita todavía. Todavía se la banca, tiene huevos, loco. Ahí tiré unos cortes, lo vi.
Me dicen si se ve muy cortado. Acabo de dar un par, cuenta de un par de cosas. Esperen. Tengo muchas cosas abiertas. Y tengo la transmisión en otro lado. Perfecto. Ahora sí la tengo. Y la voy a poner live. Perfecto, gente. Espero que no explote la compu. Si explota, explotamos. No pasa nada. Total, hoy un super test, gente. Es un super test. Hoy tenía que testear un par de cosas, quería hacerlo. Y lo hice. ¿Saben qué? Piqué, es medio choto con estas cosas. Mira, mira, mira cómo levantó turbina la máquina. Se repica, boludo. Se repica la compu. Vamos a cerrar todo lo que no usemos. Se recontrapicó. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí. ¿Podemos volver? En el modo ranking tenés un tiempo limitado para completar el level matando los enemigos o coleccionando pickups y no sé qué. Beat the level with no time left on the clock to win a medal. Dice que... Bueno, mucho no importa. Let's go, vamos a agarrar esto. Enter the Sabio por arena. Hay un montón de cosas para hacer, gente. Project Hell. No, se ve del orto igual, ¿eh? Se ve del carajo. Se ve del carajo. Yo quiero ver si se ve bien la transmisión. Bueno, listo. El chat está muy tranquilo, me gusta. Borran, lo voy a jugar, gente. Settings. Lo que sí vamos a poner en español. ¿Está? ¿Estará? Sí, pa. Deseo conservar de sí. Estoy. ¿Le bajamos algo? ¿Le bajamos a ventanas sin bordes? No, nunca esto. Siempre pantalla completa. Siempre. Fielder, qué gusto verte. Me está. Me resta una hora de laburo, pero te dejo en el fondo. Soy Nacho en el Twitch. ¿Qué haces, Nachito? ¿Cómo andas, hermano? Gracias. Gracias por pasarte. Estamos probando una nueva. Vamos a ver, capaz está más bueno. ¿Saben que me pongo a jugar los juegos los jueves? Digo, bueno, vamos a probarlo para que los vagos lo vean. Digo, ¿por qué no empiezo a salir en directo? Los que pueden lo ven ahora, como vos, capaz, un ratito. Y los que no, lo ven después. No pasa nada, si todos laburamos, 200.000 horas por día. Vamos con Ghost Runner. Partida 9. Mirá, tenés muchos modos, ¿eh? Modo survival debe ser hardcore. Pero vamos a hacer la historita, la básica. Vamos a escuchar un poco. A ver de qué va. Hola, Juan querido. Sí, Kale. Este ya lo dieron y lo tenemos inclusive en GOG, ¿eh? No sé si vos te acordás. Creo que de un Prime. Pero bueno, está ahí. Yo últimamente lo estoy usando más de excusa para meterle, para jugar un juego, para testearlo, que otra cosa. El otro día me vino re bien de Outer Worlds, porque hacía un montón que lo quería testear y no lo había podido hacer. Bueno. Estamos vivos, gente. Listo. Uno menos. Movimiento. Relax. Your implants are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only the basic protocols from here. RB para saltar, gente, qué raro. Y con la X, ¿qué carajo ahora haremos? No sé si esto era para joystick. Bueno, no importa. The uprising is finished. ¿Y qué pasó corriendo? Salta hacia la superficie. Sí, 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 pero le voy a decir que voy a encontrar, ¿eh? Esto, gente. Me caí. Nada, para un cacho, maestro. Tengo que mantener apretado, ok. Capaz que con mouse, ¿eh? A ver si cambio. Tiene más lógica, ¿eh? Sí, toda la lógica tiene con el mouse y teclado. Chao. Ya ni estoy viendo el tuto. Agárrate de ahí. Esto va a estar difícil, ¿eh? ¿Con qué me tiro? ¿Con control? Típico. Verás por el color, tenés esa turbina. ¿Con qué módulo? ¿Llego? No llegué, morí. Ok. ¿Cómo? Acá me tiro con esto. Y corro por acá, quizás.
Pego el salto, corro por acá, pego el salto. Y esto es. Pulsa Shift mientras te mueves para impulsarte. ¿Pero a dónde? ¿Cuándo? Wait. ¿Tengo que calcular justo? ¿Cómo es la cosa? O primero Shift. Pulsa Shift. No veo que Shift. Ah, ok, ok, ok. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Tuk, tuk. Dale, guacho. Gente, ¿cómo carajo es esto? Para un poco. Ahí pasé. Ok. Lo que pasa es que Shift es como correr para mí. Ahí la R. Está, entendí. Ah, pará, que te puedes empezar a colgar de todos lados. Esto se descontrola mal. No, casi. Vamos. Uy, esto debe ser re heavy, boludo, hasta que te agarrara. Para mí los shooters son más cómodos con teclado, sí, señor. ¿Ya? ¿Qué tengo? ¿Qué me hizo? ¿Qué es eso que pasa? Es como que... Ok, una cosa es... Ya entendí. Fui re lejos, pero no subo. Esto es muy heavy, gente. Esto es muy heavy. ¿Cómo carajo es? Voy, salto. Salto. Era más fácil así. Salto, salto. Era más simple. Le estoy metiendo el shift al pedo. Con el A. Bueno. Go for the kill, boludo. Lo tienen fuera. $1050 Ti. Yo creo que lo puedo jugar en gráficos medio bajos. Creería lo podría jugar. Si quieres, hago un stop. Para, podemos hacer un stop. Porque si estoy tranqui acá, me gusta eso. Aparte, vamos a ver los recomendados. Bueno, 1050 los mínimos, dice. Y la una RX 550. Sí, ya tiene un par de añitos este juego. Está bastante bien optimizado, supongo. Pero dice los mínimos, una 1050. Los recomendados, una 9070. La vieja y querida guerrera de la histórica. Pero yo creo que con eso, una 1050 Ti tendrías que poder andar, Si tenés eso, puedes andar tranquilo. Me quedo este acá enfrente. Bien, por fin lo maté, gente. Vos, Ludo, se metió ahí atrás. A ver si le voy a encontrar una vuelta a esta mierda. Muy recto no va, gente. Muy recto no va, dije. Qué hijo de perra. De nada, man. Tenants found outside their homes will be considered part of the rebel forces and treated as such. No entendí lo del dash, lo del dasheo. Parecía simple, pero... Esto es el principio nomás, Igual entiendo que esto, a medida que lo vas jugando, vas agarrándole la vuelta de la skill. ¿Ves? Ahí ese ya no me lo como más. Este ya no me lo como más. Dije, ya no me lo como más.
Pulsa control sobre una pendiente para... No, pero eso no tiene nada que ver, maestro. Eso ya lo sé. Ok, sos un cara de chota. Un cara de chot. Vamos nomás. Tengo arsenal ahí, que tengo un par de cosas. Una T4, ¿qué tengo acá? Bueno, vamos a ver. Ya en algún momento encima seguramente se pueda levelear todo esto. Estoy testeando lo que me decía. Tenants found outside their homes to be considered part of the rebel forces and treated as such. Chao, forro. De una vez. ¿Y ahora? Creo que hay que ir más chill, boludo. Estoy yendo muy loco, ¿no? Pasa que el juego te lleva a limarte. Te lleva a relimarte. La música y todo el frenetismo este te la seca, boludo. Uf. Tiempo, lamentable. Muertes, 122. ¿Yo morí 122 veces? ¿Real? No, no puede ser. ¿En serio? Hijo de puta. Ahí está, ya empecé a morir. ¿Qué dice? Espera, dale, ¿qué decía? ¿Un clic derecho? Oh my god. No. No puedo tocar eso. Basta, no uses más shift, loco. Para correr no usemos más shift. Lo que pasa es que uno piensa que shift acá es correr. Ya demasiado corre el personaje. Ok. Ya con esto ya voy. ¿Y a dónde tenía que ir? Esa no la vi. No puedo saltar de acá, maestro. Tenías que ir por la pared. Sí, la música me encanta. Tuki. Y ahora tenía que ir agachadísimo. Y ahora había uno, no lo vi que había un agarre. No aguantaré más, mucho más. Y ahora hay gente. No, boludo. Uy, está lleno de guachos. Con agarre se viene la joda. Bueno, ah, este viene mejor, eh. Mentira, boludo, si llegué bien, boludo. Una mentira. No lo maté. ¿Qué pasa? Es como que el shift te frena. Hola, pane. Hola, hermano. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Dale, 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 dale. Sé que tenés que laburar hasta las 6, así que métele duro. Ah, qué hijo de puta. Ese fue el de enfrente, boludo. Ay. Me confundí, erré el clic. Tremendo misclick, gente. Fuimos como muy recto, pero...
Tiré el guadañazo un toque antes. No tiré nunca el gancho. Mató el de enfrente. En algún momento te volverás bueno en este juego o siempre serás un banco así como yo. O sea, un tipo como yo, ¿no? Que es un banco. A esto. Para evolucionar en algo mejor. Es durísimo, gente. Este frenetismo no es para mí. Me mató el de enfrente. Capaz le estoy metiendo más de lo que debo. Esta parte es para hacerlo así tranquilo. Y no volverme loco, ¿eh? Tirando shift y esto y velocidad y qué sé yo. Y voy ahí, Tuki, matando. Casi. Bueno, ese podría haber esquivado. Uy, de pedo. Ay, boludo, me faltó porque lo tenía visto, pero no sabía dónde quería que vaya el juego. Y creo que entiendo lo de dodgear ahora. Tenés que ir moviéndote. Ok. Ahí fui muy recto y tiene lógica que me hayan matado. Ahí me voy moviendo. Oh, volví, gente. Volví, había hecho la épica. Mira. Sí, señor. Y seguimos. Bien. ¿Ves? Por ahí es no volársela tanto, ¿eh? Por ahí no volársela tanto. Me la vuelo más de lo que es. Por favor, no, no, no. ¿Dónde estoy? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ok. Ah, había uno más. Había uno más. Ok. Nuevo objeto adquirido. ¿Qué es esto? Higher Production. Spread Satisfaction. Folleto propagandístico. Se siguen repartiendo miles de ellos por toda la base. Aunque tras 20 años de reinado del maestro de las llaves, nadie confió en que las promesas de una vida mejor... Nadie confía ya en las promesas de una vida mejor en el futuro. Epa. Bueno. ¿Y ahora? Allá adentro. Ok. Ok. No fue tan malo, ¿no? Lo que hice. Estuvo bastante bien. Tengo que girar un poquito más. ¿Y dónde están? Acá hay más gente. Hay más gente. Ahora, ¿cómo cruzaba ya? No estoy viendo. Tremendo. Te pone un poco de los pelos, ¿eh? Mala mía. Ok. Ah, aguanten. Oh, viste, estos juegos me descomponen un toque, boludo, vos sabés. Es durísimo, pero es real. Durísimo, pero real. Me la recontra reponen. Porque se mueve muy fuerte la cámara. ¿Viste eso, por ejemplo? Shift, toqué, salté. Creo que hay muchas cosas para hacer, ¿eh? Acá. Gente, tengo los ojos. Es muy heavy este juego. Si
siempre supe que este juego me podía hacer mal. Tengo que hacer un poco más rápido, boludo. O vamos un toque más lento, quizás. Mala mía. Quería ir un poco más de costado, pero no me dejaba. No, no, es como que no tengo ángulo. Quizás tengo que ir por la pared. Ahí voy, quiero esquivar un toque más. ¿Onda con el shift, maestro? Esta vez no lo apretaste. ¿Qué pasó? Y acá podría ser. Me pasé, gente. Me pasé. De la cagada a palo me pasé. Me pasé mal. No era mala. Qué mentira. Me paso a largo. Puto ninja. ¿Puedo subir por acá? Sí. Viste, era más fácil eso. Y ahora tengo gente allá. Tengo gente allá y tengo para colgarme ahí. Y tengo para saltar por la pared. ¿Puede ser? Y ahora tengo dos tipos allá y no sé cómo cruzar allá enfrente. Let's go. Tengo un tipo allá. Acá enfrente tengo un tipo. Ay, boludo, no estuvo tan mal eso. Es que esa parte tiene sus complicaciones. No fue lo rápido que tenía que ir. Muerte. Muerte. Esperen, quiero ver si está todo bien. Sí, espectacular. Buenísimo. Ahora sí. Ahora sí era lo que me faltaba. Y vamos. No. Ahí mal yo. Tuki. Excelente. Salto por acá. Voy. Pero me quedé atascado. Me pasé de manija. Otra vez. Qué juego huele a pelo, gente. Quedó muy vendido. Hay que. Cuando subo ahí quedó muy vendido. ¿Cuántas veces morí ya? O reinicié, como quieran llamarle. Entiendo que es para eso, pero. Así para ser ninja. ¿Podemos decir que un ninja? Sí. Samurai, ninja. ¿Cybermanesco? Ok. Lo mal que me hace, gente, este juego. Y voy a buscarlo por el otro lado. Sí, señor, la puta madre. Extremely high.
Nivel de amenaza de prisionero extremadamente alto. ¿Eso soy yo? Let's go. Lo liberamos, gente. Liberamos a quien teníamos que liberar. Me quedó la mano atascada. Una IA, ¿qué liberamos, loco? Whispers. Let's take a look inside. This may feel a little strange. Se metieron adentro, gente. Horrible como suena, pero la verdad. Welcome to Cyber Void. Cyber Void. You can talk here, by the way. Hola, ¿cómo estás? Uy, estoy hablando. You can call me Architect. Volada total. Who am I? You're a ghost runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here. But we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. I remember a fight. Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that. Oh, me caí. Someone like you, a ghost runner. Yes. Your bodyguards, peacekeepers, arbitrators, and anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. No, me caí, gente. Hay que ir haciendo un poquito de parkour mientras esta cara. El arquitecto me habla. No. Mara, the una mujer. De Keymaster. ¿Esto qué es? No. ¿Puedo caminar nomás? No. Tengo que saltar. Uy, loco, esto es muy buena pena. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. No hay chance de poder escuchar o leer lo que está diciendo el vago mientras tengo que hacer esto. Spameando el spacebar. ¡Lo rompí! ¡Hijo de perra! Gente, no puede ser. ¿Qué pasa con Minecraft Parkour? Nada, tira un tirito, date la vueltita. Estoy muy arriba, no me quiero caer, gente. ¿Puede ser que no me quiera caer? Por favor, llegá ya al lugar. Dale. Allá estamos llegando. Uf. Esto no es apto para mí, boludo, porque no me destruye la vista. Y el estómago. It had been under my care since its creation, almost a century ago. I served the people, kept them safe, maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower, ruining what I've built, bringing us back to the verge of extinction. Eduardo, me explicando el lore. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Vamos primero a la derecha. Uf. ¿Qué rompimos? Cantidad de partículas, gente. Cantidad de partículas. La placa chilla que da miedo. Hacía mucho no lo hacían laburar así, pobre, dice. Okay. Why can't this place be normal? Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. Incompatible. The incompetent prepares you were subjected to made you divergent. Okay. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that.
¿Dónde estamos? Ok. You repaired me. That would be the climbers. A group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. Okay. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. ¿Y ahora? Almost done here. Press on. Okay, okay. Otra vez. El barcucito. Loco. Es muy duro. Salto. I trust you. ¿Llego? No, sí. Pero no hacía falta, creo. Supongo acá me voy ya. How did she manage to win? I was stabbed in the back. No veo nada, gente. We both were, you and I. Uf. Who was she? Was a dear friend. Esta Mara nos la repuso, me parece, ¿no? Porque podemos entender lo que dice. Who is she now? Is the question you should be asking. Okay. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. ¿Dónde, gente? ¿A dónde tengo que ir? Allá. Uf. The Keymaster is your enemy. Por favor. La ansiedad que me está generando esto, gente. What do you want me to do? Kill Mara, of course. Facilito. To do that, you'll have to relearn a few things and tengo que matar a Mara. Your performance. But first, jump. We need to get back, and it's much quicker this way. Tengo que saltar, gente, para volver. Let's go. Wow, un vistazo dentro, nivel completado. Muertes 82. Bueno, mejoré de la primer nivel a este bastante. Lamentable. Continuar. Vamos a ver un toque más, a ver si hay un poco más de historia. Y a ver si hay algo más. Yo supongo que va a haber mejora de skill, pim pum pam. Y bueno, ahí se va a poner un poco más picante el tema. Espero que no haya muerto. Ah, no, ahí está. Bien, examina el módulo. Panel de calibración, vamos a ver un poquito esto. Subsistemas de GhostRunner. Este es el panel de calibración, subsistema de GhostRunner. O PCSGR. Aquí puedes configurar tu habilidad y parámetros como mejor te convenga. Confirma. Panel de calibración, módulo de potenciadores. Cada módulo de potenciador, configura un módulo de potenciador. No, mejora a medida que mejore tu conexión en el ciber vacío. Prueba de acceder a módulos más avanzados. Además, la cantidad de espacios de PCs aumentará. Parece pieza de Tetris, gente. Quiero ver cómo hacer esto. Puedo poner este ahí. Puedo poner este acá. No, ahí está, esto lo puedo poner así. Pero acá ya no tengo más espacio. Entonces tengo que, creo que, elegir. ¿Cómo está? En cómo los quiero colocar. Este no lo puedo poner, entiendo. Este sí. Y este lo giro, corte Tetris y lo puedo poner. Acá tengo impulsarse, carga extra. Y una carga adicional que está bastante bueno. Y detector, los objetos que se pueden recoger aparecen marcados en el radar. Este revestimiento táctico, los enemigos muestran un contorno para localizarlo mejor. Eso está muy bueno. Desviar. Si bloquea los proyectiles con espada, rebotarán contra enemigos. Tienes que apuntar. Este creo que no puedo meter, a ver. Entiendo que todos no puedo meter. Tengo que ir combinando y de mientras voy, puedo ir, supongo que consiguiendo acá al costadito y me va mejorando todo esto. Está bueno. Está bueno. No. A
Our first stop is one of the few remaining Cybervoid mainframes, located in an old mining tower. Bueno, ya arranca el game, gente. Llega al procesador central del cibervacío. There's no guarantee the data will be intact, but we'll cross that bridge when we come to it. Ok, tengo que irme por acá. Parece que no, me tengo que tirar. Es la única que parece. Si me tiro acá muero. No. Me caigo y morí. Ok, ¿dónde mierda tengo que ir, gente? ¿Hay algo que no estoy viendo? Allá. Pero me caí. Entonces, da igual. Da igual. Alright, alright. Ok. Sin matar gente está un poco más divertido. A mierda lo que subí. Ahí estamos. Ok. No llegué. No, lo perdí. At the core of Dharma City, this no sé ni cómo. No hay chance que te escuche mientras estoy haciendo esto, amigo. Ni que te lea. Oh, ok, estoy. In combat, I'm afraid I can't. Cybervoid Remnant is the only medium I can interact with. Me están llegando mil mensajes. I'll help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from that, just think of me as a voice in your head. Okay. One that you should listen to if you want to stay alive. Bien, quiero... Basta. Vamos a mutear esto. Ahora sí. No, me confundí. Bien. Estamos. Bueno, estas pantallitas son un poco... Me perdí. Esperen. Me perdí. Esta pantallita con un poco más de parkour y menos de violencia no vienen mal, para refrescar. Pero no te pases, amigo. Acá, tuki. Pero se recontra Seba, boludo, ¿no? Tenés que ir despacito. Ya está corriendo, hay que pensar que ya está corriendo, porque es un Ghost Runner. Perdón, ahí perdí, me caí yo. Bien, no hace falta cebarse. Vamos para allá. Estamos a nada de llegar. Agua. Yes. This is Zoe Avila of the Climbers Rebellion. If there's anybody alive out there, please respond. No llegué. You said they were dead. They are, except for her, it seems. Mm-hmm. Se empieza a complicar la trama, gente. Trust me, I keep track of any potential assets, and a single, desperate survivor is no asset. No. Bueno, gente, lo vamos a dejar por acá, sobre todo porque mi mente y mis ojos me lo están pidiendo. Pero bueno, gente, gracias a todos los que se pasaron. Muchísimas gracias por mirar. Espero que puedan disfrutar de Ghost Runner y no sufran tanto como yo, sobre todo de este movimiento, que es tremendamente loquísimo. Y bueno, nada, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos la próxima. Bye, bye.